Amigas y amigos de Apes, como siempre es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este que es el espacio de entrevistas de la Agencia de Información y Publicidad de Zacatecas. Espacio que, como ustedes bien saben, tenemos reservado para mantener conversaciones con las personas que influyen grandemente en temas de sociedad, política y gobierno. Y el día de hoy no es la excepción, ya que contamos en este espacio con la presencia de Ana María Romo Fonseca, mejor conocida como Nani Romo, quien es candidata a diputada local por el Distrito Tercero, por el Partido Movimiento Ciudadano. Nani, bienvenida. Hola Mario, muchas gracias, gracias por esta oportunidad. A todos los que ven el programa, te escuchan por las redes. Muchas gracias por vernos y escucharnos en este día y por darnos la oportunidad de platicar con todos. Nani, pues te hemos visto siempre trabajadora, tengo que reconocerlo. Gracias. Muchos años en la docencia, trabajando. Ahorita me lo comentabas, yo no lo sabía, pero una persona muy estudiada, perdón lo coloquial de la expresión, con muchos grados académicos. Hay gente que ya te conocemos de algún tiempo, sí. Y hay gente que no lo ha hecho. ¿Por qué no nos platicas un poco de quién es Nani Romo? Muchas gracias por la oportunidad. Sí, Mario, con mucho gusto. Mira, soy una persona como todas socialmente, soy ama de casa, soy mamá de dos jóvenes, Jesús Alejandro y Ana María. Estoy casada con Jesús Angulo. Tenemos ya 32 años de matrimonio, así que comprendo a todas las personas cómo a veces las responsabilidades sociales son muy importantes. Tengo mucho tiempo como luchadora social, trabajando, y tengo profesionalmente pues toda la vida estudiando. Tengo que comentarte que actualmente soy maestra en la Universidad Autónoma de Zacatecas desde hace 36 años. Excelente. Entre 1988 estoy trabajando en la Unidad Académica de Contaduría y Administración como docente en áreas muy importantes. Sobre todo soy fiscalista. Yo me encargo en el área de los impuestos, en la Academia de Fiscal, de Contabilidad, de Administración Pública. Son mis áreas de especialización y por lo mismo he llevado una educación profesional continua donde me ha permitido tener logros como 5 grados académicos como doctora. Soy doctora en Administración Pública. Esto ha hecho que cada vez me enamore más de la política, de la administración, de la gestión en la administración gubernamental. Soy doctora en Derecho y doctora en Impuestos, doctora en Derecho Constitucional Penal y Amparo y doctora en Auditoría Gubernamental. Tengo 4 maestrías, una maestría en Administración, otra en Impuestos, otra en Derecho Electoral, porque me gusta mucho la política. Claro. Y en Auditoría, y tengo 2 licenciaturas, una en Contaduría, que es por lo que estoy en la Facultad de Contaduría, y otra en Derecho. Así es que, pues sí, profesionalmente me he preparado, me gusta mucho la política y también pues tengo una trayectoria en la administración pública. He trabajado desde muy joven, a los 23 años fui nombrada secretaria de finanzas del gobierno del estado. Muy joven, ¿eh? De verdad que sí. Muy, muy joven, tuve la oportunidad y además quiero decirles que abrí camino. Era la única secretaria de finanzas en todo México. La primera en todo México. La primera. En 1992 tuve esa oportunidad, me nombró en aquel tiempo el licenciado Arturo Romo Gutiérrez. Sí. Estuve en su sexenio, en su administración, tanto como secretaria de finanzas, como después al año, casi faltándonos el año para hacer el proceso de entrega-recepción, me nombró secretaria de la Contraloría General del Estado, lo que actualmente se le conoce como secretaria de la Función Pública. Ah, okay. Entonces ahora ya ves que ahora ya hay órganos internos, hasta en todas las dependencias. Y después, ya un tiempo, cuando fueron las 2 administraciones, tanto de Ricardo como Amalia, yo no trabajé para el sector público, puse mi despacho, mi propia firma fiscal y contable, puse a lo que era la administración pública y privada, soy una sociedad formada con varios compañeros, y después ya me quedé con mi propia firma, que es la consultoría empresarial y gubernamental. Tengo también más de 20 años con mi consultora. Y después regreso de nuevo a trabajar al gobierno del estado como, bueno, en el poder legislativo. Sí, lo recuerdo. Tengo la oportunidad de ser diputada local por el Distrito 1, que es Zacatecas, por la zona conurbada. Y ahora se me está dando la oportunidad de ir de nuevo de candidata a diputada, pero por el Distrito 3, que es Guadalupe. Pero fíjate que ahí es la zona conurbada. Es cierto. Es la zona conurbada, entonces estoy en medio de los dos, tanto de Zacatecas como de Guadalupe. Pues muchas personas vivimos
tenemos en esa zona y muy importante tanto en todos los trabajos como en toda la parte sociable. Está pues lugares muy importantes como Tres Cruces, que hay un gran número de población. Y después tuve la oportunidad de ser rectora en la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, tuve la Universidad de Guadalupe y la de Pino Zacatecas. Conozco muy bien Pino Zacatecas, también a todos mis alumnos que estuvieron por allá en diversas carreras muy interesantes, como fue la aeroespacial, la mecatrónica, la robótica, estas carreras nuevas de tecnologías de información, y además una carrera que estaba muy afín a lo mío, que era el desarrollo de negocios, el área de minería. Y bueno, decirte que dejé toda una unidad de terapia física nueva y también de lo que son las energías renovables y la agricultura sustentable. Allá en Pinos. Ahí en, no en Zacatecas, aquí en Guadalupe. Le conocen como la UTES, ahora es la UTSAC. Y fíjate que aquí te quiero decir que los jóvenes muy inquietos, busqué la forma de siempre tener los becados, del intercambio, de ir a las empresas, porque hay algo que se llama la estadía. Claro. Y pues iban a estos eventos. Y después, ya una vez que terminé mi periodo como rectora, fui nombrada por el gobernador en ese momento, lo que fue la directora de Educación Superior, que eres el jefe de todos los rectores en Zacatecas. Me tocaba desde las universidades privadas hasta las universidades públicas. Esto me da una gran experiencia en materia de educación, sobre todo conocer las necesidades de los jóvenes universitarios, de los docentes y de los trabajadores. Y bueno, pues al terminar esa administración también, regreso yo a trabajar a la universidad, pero yo me integro y tengo una invitación por parte de Movimiento Ciudadano a ser candidata a gobernadora del estado de Zacatecas. Y mira, pues yo te puedo decir que lo intenté, que hice un trabajo político serio, formar para la sociedad, y ahora vuelvo a tener esta oportunidad como candidata a diputada por el Distrito 3. Ojalá la gente que ya me conoce nos dé esa confianza y pues nos dé su voto. Realmente les pedimos a la población que nos conozcan, que sepan quiénes somos, que somos verdaderos servidores públicos. Soy una persona honesta, soy una persona muy trabajadora, como tú dijiste. Sí, lo puedo ver. Bien chambeadora, Mario. Sí, claro que sí, hombre. Muy chambeadora, porque les digo que yo entiendo que lo mismo, pues preparo una clase, tomo decisiones en el partido y también, bueno, fui nombrada presidenta del partido. Movimiento Ciudadano. Claro que sí. Y estamos acompañando en este acompañamiento a Jorge Álvarez Maínez. Claro. Lo hemos estado siguiendo de forma personal. Tuve la oportunidad de conocerlo tanto como regidor del municipio de Guadalupe, después como diputado local. Fue mi compañero. ¿Compartieron la legislatura? Compartimos legislatura. ¿Cuál era? La 60ª legislatura del estado. Quiero decirte que era un hombre, pues la verdad, muy, en ese momento lo admiraba mucho porque estaba dentro de las comisiones de gobernación, tuvo temas muy importantes de educación, de cultura, y él es un joven, él tiene apenas 38 años, yo le llevo 20, y quiero decirte que mi admiración y respeto en ese momento, era muy combativo, muy estudioso, muy inteligente y además aportaba mucho en las comisiones. Claro. A mí me tocaba la Comisión de Obras Públicas, era la presidenta de la Comisión de Obras Públicas, era secretaria dentro de la de Hacienda y también en la de Fiscalización. Y también nos tocó trabajar unas leyes muy importantes, que fue la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la actualizamos. Sí. También la Ley de los Derechos Humanos. Tuvimos la Ley del Servicio Civil de Carrera para todos los profesionistas, que no cuando llega un gobernante se manda a todos a volar porque no eres del partido político, sino que tengan la oportunidad de seguir laborando porque has concursado tu puesto y tienes el derecho a continuar trabajando porque es una persona profesionalmente preparada para ocupar el puesto. Y bueno, pues te puedo decir que ahora como legisladora voy a tener muchas propuestas, Mario. Me imagino que sí, Nani, porque, bueno, te vemos preparada para, entiendes de los temas, ya lo mencionas ahorita, sí. Derecho, impuestos, administración pública, todo esto lo tienes más que aprendido, y sobre todo no desde el lado de la experiencia, sino del lado de quien tiene que fiscalizar, quien tiene que entender que hay cosas que son cuadradas y que no pueden hacerse de otra manera. A la par de esto, la cercanía con los jóvenes es lo que puedo ver en ti. Sí. Y entiendo, como vecina toda la vida aquí desde la capital, de la zona conurbada mayormente, tu preocupación, que seguramente
Al estar al frente de un espacio como es la universidad, la educación, todo esto, pero te permite que conocer las problemáticas de los jóvenes en lugares como es la zona conurbada, desde el tema de un acceso para llegar a la universidad hasta las problemáticas, es lo que ha motivado que ahora participes por este instituto 3. Fíjate que sí, primero porque creo en los jóvenes y como yo tuve una oportunidad tan joven a los 23 años de ser secretaria de finanzas, yo sí creo que la juventud ahora es un momento de dar un cambio generacional de los políticos, y a nosotros nos toca, a los adultos jóvenes, como en mi caso, impulsar a estos jóvenes a que entren en materia política, a la administración pública, y sobre todo con la responsabilidad de saber a qué van. Porque pues puedes saber de que tengo muchas ganas de ser diputado, ¿y qué crees que hace el diputado? Eso, sorpresa. Hace mucha falta, de verdad que sí. Y además ahora con las cuotas, mira, porque eres la cuota joven, tienes que tener menos de 27 años. Entonces, yo sí creo que los jóvenes están preparados para ser hasta gobernadores, presidentes, diputados, senadores, porque ahora sí saben lo que quieren. El mundo está informado con las redes del internet que no teníamos antes. No, definitivamente. Estos no. Medios de comunicación como el tuyo nos permite platicar más tiempo, de que nos conozcan, y vamos a durar lo que ellos quieran estar viéndonos y checando quiénes somos, qué hacemos. Como te dicen, te estoquean, te buscan. Claro. ¿Qué haces? No, claro que sí. Además, como tú bien lo mencionas, la convivencia entre jóvenes, y sobre todo partiendo desde algo ya bien, que se estudió, te brinda otra perspectiva. Otra perspectiva. Yo estoy seguro, tú lo mencionaste, fuiste secretaria de finanzas a los 23 años. Eso de entrada ya te brinda una perspectiva completamente diferente. El conocer todos estos, a estos gobernadores, y luego volver a bañarte de esta juventud, te brinda, pienso yo, una perspectiva amplísima de cómo abordar muchas problemáticas que inclusive seguramente muchos tenemos invisibilizados. ¿Has visto tú esto en tu recorrido por este tercer distrito? Sí, mira, veo los problemas de los jóvenes, primero hasta de movilidad, la movilidad para llegar a la escuela, desde su casa a la escuela, o bien tener, por ejemplo, el internet libre, ahora que fue la pandemia, muchos no tenían el aparato electrónico, el teléfono, y fue un costo adicional a los padres de familia, porque ya no fue nada más pagar el camión, sino pagar el internet, pagar la computadora, pagar el teléfono, por lo menos para que el joven estuviera comunicado en sus clases y no perdiera el semestre. Hubo muchachos que efectivamente tuvieron que dejar la escuela porque sus padres no tuvieron en ese momento, porque a lo mejor tenían 6 hijos, ya todos tenían que darles una computadora para estar en su clase, y entonces había 6 personas en un mismo lugar tomando clases del mismo internet. Imagina. Una problemática real. La otra es que una vez que están acá en la movilidad, a veces los alimentos, porque lo tienen que pagar los padres de familia, lo que es rentas, buscarles dónde vivir, qué comer, y los comedores estudiantiles. Yo siempre estuve a favor de los comedores estudiantiles, que los jóvenes estén becados, y yo creo que debemos tener dentro de la ley de educación el derecho a los alimentos. Por supuesto. El derecho de que tengamos el apoyo. Yo voy a ver esa parte. Necesitamos una ley de educación actualizada a los problemas reales. No es lo mismo vivir en las Quintas que vivir en la zona conurbada o vivir a las afueras de Zacatecas, allá por Ciudad Gobierno. Tienes que acercarlos a su casa y también a sus centros de trabajo. Muchas veces a lo mejor vive en las Quintas, su centro de trabajo está en Ciudad Gobierno, y su universidad intermedia en la zona conurbada. Entonces, ¿cuánto le cuesta moverse al joven? Y además tiene que hacer el servicio social y tiene que hacer las prácticas, los alimentos, los libros, las fotocopias, el internet, el equipo electrónico. Yo creo que debemos apoyarlo. Más las tareas y proyectos propios del nivel educativo, porque estamos de acuerdo que cada profesor, según la materia, te va a solicitar la tarea, proyecto, maqueta, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa importante, mira, voy a impulsar una nueva ley de desarrollo económico, porque la que tenemos ya es muy vieja. Esta ley de desarrollo económico, pensando en los padres de familia, porque los padres de familia deben tener primero un empleo digno, un empleo que les dé suficiencia, que tengan un ingreso real, porque una cosa, a lo mejor es que el salario mínimo, pero a lo mejor ese salario mínimo no alcanza para nada. Puedes tener una persona que gane 30 mil pesos, sí, pero tiene una persona enferma, tiene situación, vive la mamá ya grande con él, y entonces ya los gastos, a lo mejor ese sueldo
No resulta completo. No completas para nada. Ya llega el fin de quincena y estás tronándote los dedos. Te va a salir igual que si fueras una persona que no está teniendo un ingreso tan amplio. Sí. Porque todos se te van en temas como estos. Porque también quiero decirte que comprendo mucho a las jefas de familia, porque también muchos padres han tenido que emigrar. Sí. Y no solo a Estados Unidos, sino también a otras partes de la República, Aguascalientes, a Durango, a San Luis Potosí, que son las zonas industriales, para poder ajustar. Y las mamás ahora trabajan. Claro. Entonces, los niños, a veces los hermanos mayores se hacen cargo de los hijos menores, las abuelas, y hay una nueva forma o conformación social de familias, y tenemos que ver esa realidad. Por eso yo voy hacia una nueva ley de desarrollo económico que ayude a las familias en Zacatecas. Hay una ley de planeación ya muy antigua, fíjate, desde Cervantes Corona, también hay que modificarla, una ley de lo que yo le llamo de planeación urbana, y sobre todo pues tan necesaria. Lugares que, como Guadalupe. ¿Cómo vamos a traer el nearshoring, que no es otra cosa más que la focalización de la atracción de negocios de inversión, sea de otros estados o extranjera? ¿Sí? ¿Cómo la vas a traer si las zonas industriales están vendidas de forma traslapada? No hay un ordenamiento territorial urbano, no tienes acceso a los servicios. Ajá. Y tienes que cuidar mucho tener acceso, por ejemplo, los invitas a, es como rentar una casa. Sí, pero llegas y está ahí nomás el lote. No, los inversionistas quieren llegar y decir, oye, ¿en dónde está la casa para rentar? Ya nomás para conectar mi oficina, poner las plantas, la máquina. No tenemos zonas industriales bien establecidas ya con toda su infraestructura. Hay que entrar a una ley de parques industriales para atraer esa atracción de inversión y generación de empleo. En lugar de que salgan a buscarlas a las zonas industriales cercanas como León, Guanajuato, San Luis, Aguascalientes, Nuevo León, Coahuila, pues mejor que vengan aquí a traer una atracción de negocios. Creo Guadalupe que... es espacio para la atracción de negocios. De sí, empresa. Mira, tenemos por el lado de Pemex, hay una zona industrial totalmente deshabitada. Y si tú te vas hacia Calera, hacia antes de llegar al aeropuerto, está otra enfrente de la Secretaría del Campo, totalmente abandonada. Entonces tenemos en Calera, hacia el aeropuerto, hay otra enfrente también. Entonces, todas estas están preparadas, pero no hay inversión que venga. Necesitamos también un puerto seco, una aduana. No se necesita un monstruo, se necesita un área funcional administrativa que atienda todo lo que llegue por aire, por tierra, pasa el tren. Está la carretera, a pie de carretera, y también está el aeropuerto. Sería fabuloso tener un puerto seco. Y todo el mundo pasa por Zacatecas, coloquialmente se lo decimos, y así es. Entonces yo le digo a las personas... confíen en Ani Romo, voy por el Distrito 3, que nos den esa confianza. Soy una persona preparada para el puesto que estoy pidiendo su voto, que es ser legisladora. Legisladora del Estado, tendrían a una persona aliada, además que sociablemente siempre he apoyado a la gente. Yo quiero decirte que la vez pasada que fui legisladora, no sé, por nombrar algo, apoyé con más de 5,000 operaciones de los ojos. Pues lentes, no sé, entregaría 50,000 pares de lentes. ¿Cómo crees? Hice programas sociales que le llamé La Primera Vuelta Va Por Mi Cuenta. Ajá. Que es un programa de emprendimiento para mujeres jefas de familia. Oye, qué bonito. Muy bonito, porque además, pues mira, quienes sufren la necesidad en primera de darle de comer a sus hijos son las madres. Por supuesto. Entonces yo le decía, ¿usted qué sabe hacer, señora? Pues es que no sé hacer. Digo, bueno, ¿sabe hacer si quiere unos elotes? Yo le proporciono el caso, los elotes, la primera vuelta va por mi cuenta. Claro. Y luego sigue. Yo sé corte y confección. Ahí está la máquina de coser, aquí está todo su instrumento, su mesa de trabajo. La primera vuelta va por mi cuenta. Por ejemplo, decía, es que yo sé belleza. Bueno, le pongo el espejo, le compro las pistolas, los cepillos. Claro, todo. Claro. La primera vuelta va por mi cuenta. Entonces, qué creo bonito, que de verdad, qué bonito. Un emprendimiento familiar que ayudaba a muchas familias. Entonces, yo voy a seguirlo haciendo. He estado trabajando conjuntamente con Laura Ruelas, que es mi candidata a presidenta municipal. Sí. Ella es una mujer emprendedorísima, tiene más de 15 años de experiencia en el emprendimiento de los jóvenes, con los programas, bueno, están en inglés, pero es Startup, que no es otra cosa más que
todo lo que tu mente imagine, la lluvia de ideas, vamos a hacerlo negocio. Claro. Los jóvenes tienen otra forma ahora de pensar a través de las redes. Se hace negocio a través de la ley del comercio electrónico. Es una ley pendiente en México y yo quiero impulsarla. De hecho, la tengo pensada. Ajá. Impulsarla en Zacatecas, que seamos pioneros. Los pioneros en la ley de comercio electrónico. Sería muy, muy interesante, ¿eh? Nada más hay ley de, pues la ley, en este caso, le llaman la ley de comercio. Ajá. Pero hasta ahí. No hay una ley de comercio electrónico. Entonces, si ya se venden todo por internet, ya todo lo hacemos, pedimos la comida, sacas el acta de nacimiento, todo, pides tu cédula profesional, haces la cita en el SAT, pides comida, pides el Didi, el Uber, una todo. De las pocas cosas, de las poquísimas casi, por no decir todo. La única cosa que dejó buena esta pandemia es el hecho de que todo mundo nos subimos al internet para vender, hasta para comer o algo, aunque sea un poco tonto. Todo mundo pedíamos online. ¿Cuántos dark kitchens había en todos lados? Todo el mundo llegaba, bueno, lo vi yo. Una señora que vive por aquí cerquita decía, yo vendo gorditas, señora, se me está quedando el negocio. Señora, abra su Facebook. La señora creció de verdad exponencialmente, ¿eh? No. Y lo único que hacía era que contrató a un chavo que llevaba y repartía las gorditas. Tenía su Facebook, sí. Y la señora tú lo ves con su teléfono y al final tenía ya la hija checando el teléfono. Por eso tenemos que hacer la ley de comercio electrónico. Exacto. Mira, también tenemos que actualizar la forma de hacer, yo le digo, la modernización catastral, porque si algo necesitan el fortalecimiento en los municipios es el predial. Ajá. Y el predial es la modernización catastral, es a cada quien cobrarle lo que le corresponde. Claro. No es lo mismo tener un terreno que una casa de primer piso, que una de segundo, la plusvalía. Entonces tenemos que hacer muchas propuestas en materia de derechos vinculadas a la normatividad del municipio con la del Estado y la Federación. Otro tema que está pendiente también es la normatividad de la basura. Claro. El manejo del reciclaje de la basura. Quiero que siempre es un tema en Guadalupe. Eso, bueno, en cuántos lados. En todos lados. Pero está concesionada la basura en Guadalupe. Entonces yo quisiera que se tenga un modelo de lo que es no solamente la concesión, sino el reciclaje, la transparencia de qué están haciendo con la basura, porque la basura es una fuente de ingresos es muy importante para el municipio. ¿Qué le da más? ¿Concesionarla o reciclarla en algo que le llamamos la economía circular? La economía circular es el cartón. ¿Qué haces el cartón? ¿A quién se lo vendes? ¿A quién lo puedes reciclar? Si lo cortamos de cierta manera, si lo limpiamos, le quitamos las tapas de plástico. Es decir, por ejemplo, vamos a poner que si ahorita me regalas un té, sí, pues trae en la bolsita, pues trae tela, claro, trae hierbitas, trae hasta un hilito y trae una grapita. Sí. Entonces, la grapita va al fierro, el hilito y la telita van a otro lado, las hierbitas van a otro lado, y creo que pues con las hierbitas podemos hacer muy buenas compostas para rehabilitar el suelo, porque necesitamos entrar a temas de ecología. Además, en Zacatecas, por favor, el suelo ocupa, hombre, árido. No, y además debemos hacer una técnica tecnificación del campo. Sí. Mira, y pues además captar la lluvia del rocío de las mañanas, porque ya que no tenemos agua, pudiéramos hacer técnicas. Yo lo vi con mis jóvenes alumnos de la Universidad Tecnológica. Hicieron un invento que con el aire lo iban guardando en un almacenaje, iba cayendo el agua pura, limpia, y sin andarla revolviendo con el agua. Y podemos trabajar con esos ventiladores si los hiciéramos como sembrando, ¿cómo decirte? Como los hilitos de lo que es el maíz. Ajá. ¿Sí? Imagínate los puestos y que con el viento tienen unas celditas que con el viento captan energía y a la vez agua. ¿Y lo hicieron aquí nosotros? Sí. Oye, qué padre. Hay cosas muy extraordinarias, nuevas que pudiéramos. Y son aquí los muchachos grandes. Son talentos que no debemos dejar escapar. La ley, mira, la ley ahora sí también, la ley del derecho de autor. Oye, va. Es que soy una mujer de leyes y quiero decirles que voy a la legislatura. Por supuesto. Ténganme la confianza, tengo la capacidad de normar nuevas fuentes de ingreso. Las ganas. Las ganas. Y sobre todo del ordenamiento. Del ordenamiento jurídico y luego das el ordenamiento técnico. Por ejemplo, en obras públicas. Ajá. Que se acabe la corrupción. La corrupción de, pues de la forma hasta de la asignación directa. De la asignación directa que se hace por, pues, recortar tiempos. Pues vamos recortándolo con ventanillas únicas, con normatividades muy claras y que lo puedes hacer desde el internet del trámite, se van a acabar. Si utilizamos, yo le llamo la evolución 5.0, ajá, que la evolución 5.0 es la operativa, se me traba. ¿Actividad? Operativa, no lo puedo decir. Ah, ok, ¿qué?
La operación tecnológica, ajá, hace cuenta que el dato una sola vez. Disculpen, me trabó, pero que una sola vez te tengo que pedir tu CUR, tu RFC, tu domicilio, una vez. Ajá. Ahora, si te voy a inscribir en un curso, ya lo tengo. Si te tengo que pedir un acta, ya lo tengo. Tengo tus datos una sola vez en el gobierno. Claro. No te necesito mortificar ni una más. Digitalizamos tu documentación, ajá, y la documentación ya está guardada en un archivo con un código. Por única vez, es como la firma electrónica, ya la tenemos, ya no te vamos a molestar. Sí. Entonces ya sabemos, por ejemplo, si vas a venir a pagar el predial, ya sabemos tus datos. Si vas a pagar en Hacienda el impuesto sobre la nómina, ya tenemos tus datos. Mucha gente dice, bueno, pero nos van a tener muy controlados. Yo les diría, se acaba la corrupción. Y si tenemos ahorros de la corrupción, porque ya no vas a tener que decirle, oiga, para brincarme de la fila 1000 a la fila 1, o para que el cheque que está abajo suba primero. Exacto. Porque otra cosa que también tenemos un compromiso en Movimiento Ciudadano es que hay que pagarle a la gente en tiempo. El gobierno es el que más se tarda en pagarle, sí, ¿cómo?, a los proveedores. Véngase mañana, en un mes, pasan 6 meses y sabes que en 6 meses ya la empresa quebró. Y sobre todo las microempresas. Exactamente. Y vamos a apostarle nosotros a la economía familiar, como apoyándoles, si te voy a dar algún trabajo en la compra de adquisición, primero lo local. Hay que comprar primero lo local como una prioridad para que la reactivación económica en el estado vuelva a crecer desde el municipio. Si tú fortaleces al municipio, el estado automáticamente se fortalece y el estado se fortalece. A nosotros nos mueven las causas. El Movimiento Ciudadano nos mueve las causas y las causas son las personas y sus necesidades. Entonces, por eso somos un movimiento social tan importante, un movimiento ciudadano. Definitivamente. Y algo que yo les veo a ustedes, digo, yo también tuve la oportunidad de conversar con Laura, quien es candidata a la presidencia, sí, municipal. Perdóname, se me pierden los nombres de tus demás compañeras de, pues mira, o compañeros de fórmula. Mira, ajá, mi compañera de, no, es distrito 3, 4 y 5. Sí. En el distrito 4 va la maestra Edith Castañón, que es una mujer comprometida con las causas. Mira, ella es maestra de primaria, pero sobre todo es una maestra con las personas más vulnerables. Ajá. Tanto con las personas que tienen alguna discapacidad física, auditiva, o de alguna situación como la ceguez, y también la ceguera, y la parte también de lo que es una discapacidad de nacimiento. Uh-huh. Ella es una persona del acompañamiento, de las personas que acompañan a las personas con alguna situación especial, y también es muy una importante, además. Es una maestra con una asociación muy noble, porque a veces no vemos y de veras que se requiere. Fíjate que yo, cuando estaba de rectora en la Universidad Tecnológica, y se hizo la propuesta de hacer una área especial que era la terapia física, fue porque en Zacatecas es el primer lugar en personas con discapacidad. Es un dato muy interesante. Entonces, esto quiere decir que, pues, ¿quiénes son los que acompañan a estas personas en el cuidado? Por eso la ley del cuidado, de los cuidadores, va a ser muy importante, y yo la voy a proponer también aquí y la vamos a impulsar en materia de salud. Yo creo que tanto en materia de salud como en materia de educación van muy bien compaginadas, porque se requiere que apoyemos a esas personas que cuidan y que están siempre junto a todas esas personas. Es algo de derecho humano. El ejemplo más simple que se me ocurre: una madre de familia, un padre de familia que tiene que atender a su hijo, a su hija, a su mamá, a su papá. ¿Cómo sale a trabajar? ¿Y cómo sales a trabajar? Se necesitan también, mira, queremos regresar a la guardería, no solo de niños, sino de adultos mayores, sí, y de personas con capacidades especiales. También necesitan a veces un respiro, un descanso esos cuidadores. Por eso queremos impulsar esta ley de acompañamiento a las personas con situaciones especiales. Sí. Así le vamos a llamar a esta ley. Y la otra es mi compañero, pues tengo un compañero pues que está con todas las causas del campo, que es Julio Nájar. Uh-huh. Julio Nájar es un hombre que conoce bien todas las necesidades de la reactivación del suelo, del ahora sí que el cuidado y sobre todo la empatía con los animales, de los animales desde los pequeños hasta los grandes, como son perros, gatos, los domésticos, como los caballos, el ganado propiamente bovino, caprino, la apicultura en Zacatecas, que se ha vuelto importante, las abejas. Sí. Ustedes saben que sin abejas no tenemos el mundo que nada, tenemos. Nada, nada, ¿no? Perdemos ni la todo, alimentación, ¿eh? Ni sí, definitivamente. La subsistencia alimentaria. Así
de importantes son estos animalitos, ¿eh? De verdad. Y Julio Nájar es un hombre bien chambeador, muy puesto en su trabajo. Yo quiero decirles que Julio Nájar está en el Distrito 5 hasta Villanueva. Fíjate, tiene que trabajar. ¿Le toca qué más? ¿Le toca Genaro Codina? Genaro Codina como municipios. Sí. Y pues entonces... pues él tiene mucho trabajo, mucho territorio que abarcar. Por supuesto. Y pues es un hombre muy trabajado, igual que la maestra Edith, le tocan a ella trabajar todo lo que son las nuevas ciudades, que yo les digo que son ciudades enormes, porque es hacia allá donde va el crecimiento, hacia Aguascalientes. Claro. Pues a ella le toca todo lo que le llamamos las quintas, a Sauce de la Borda, a Trancoso, pues todo ese crecimiento urbano es enorme, le toca a la maestra Castañón, conjuntamente a mí me toca la zona conurbada del crecimiento que tenemos ahora sí que para acá lo que le llamamos pues Morelos, es hacia Calera, hacia Beta Grande, ese crecimiento que también está dando muy exponencialmente la colonia África con tantas necesidades. Perdón que te interrumpa, te lo mencionaba ahorita, yo te veo muy bien acompañada con tu otra candidata, contigo y con Laura Ruela, y también con el buen Julio, con tu candidato Julio. Y yo te quería platicar de uno más. A ver, cuéntame. Una vez, mira, Gerardo García. Ajá, Gerardo García es paramédico, él va candidato a diputado federal por nuestro distrito. Y fíjate que él es paramédico, es un joven muy comprometido, realmente están muy jóvenes, tiene 25 años, Gerardo García está muy joven, no, es más, creo que tiene 24, va a cumplir 25. Muy joven, pero sobre todo sociablemente es muy empático con las personas, porque él ya está comprometido con esas causas sociales. Y bueno, pues a nivel federal venimos acompañado de la maestra Tere Villegas. Ajá. Y de Tomás Torres como candidatos a senadores, y vino nuestra exgobernadora Amalia García, que ya va como candidata en una plurinominal. En Zacatecas, yo creo que tú no vas a dejar mentir, y que ya era necesario tiempo de las mujeres en la política. Siempre han estado, porque siempre ha habido participación. Muestra de ello eres tú, de verdad. Desde los 23 años ya estuviste en un espacio tan importante como era la Secretaría de Finanzas. Creo que en aquel tiempo estaba Tesorería. No recuerdo si era así o no lo sé. Sí. Pero el tiempo de las mujeres hoy encabezan muchos proyectos. Hoy están aquí al frente. En lo local, ¿cómo ves tú este cambio que nos ha costado? Porque somos muy conservadores. Acá tú dices un estado muy conservador, que las mujeres en lo local hoy están 100% metidas en la política. Pues mira, yo pienso que se ha dado por dos situaciones. Ajá. La primera, porque muchos de los hombres han tenido que emigrar. Y son comunidades, y el estado, la parte urbana no es la excepción. Son mujeres solas que tienen que salir adelante. O bien también se ha dado la situación de las madres solteras, las madres jóvenes, y ese es otro fenómeno que también se ha dado, que está. Y la otra parte que tengo que decirlo, que es la propia mujer, queremos y tenemos el derecho de aspirar a ocupar cargos públicos, tener trabajo, un empleo bien remunerado. Y por eso ahorita la paridad del 50% y 50% es realmente muy bueno. Ojalá y no hubiéramos tenido esa necesidad de cambio. Yo comparto tu opinión así completamente. Pues deberíamos ser simplemente porque somos compartidos. Debería de darse de manera natural. Natural. Sí. Pero no, la hemos tenido que luchar. No creas que nos gusta como mujeres salir a la calle a marchar, gritar que hagan valer nuestros derechos. Yo pertenezco a un colectivo del 50+1, quiero decirte que es una lucha de mujeres, y ahí les digo, pues somos de todos los partidos, de todos los colores, pero nos une una causa, ser mujeres. Por supuesto. Porque entre mujeres nos vamos a ayudar siempre. Y entonces esta situación de que veamos una madre desvalida, con un problema, con un hijo enfermo, una situación de atender a su madre, o bien una persona que necesita simplemente llevar comida a su casa, necesita trabajar, necesita trabajo, pues tenemos que ser empáticas todas en esta situación. Por eso, como mujeres, les digo, siempre nos vamos a poner de acuerdo, nos vamos a ayudar. Yo por eso les pido a todos su apoyo, pero también reconocer que los hombres de Zacatecas son tan hombres que han ido cambiando su forma de ser. Eso. Nos apoyan como mujeres, son parte de la familia, nos ayudan en nuestros quehaceres. El primero que llega a casa ayuda con los niños, va por los niños a la escuela, les ayuda en sus tareas, los lleva al fútbol, les da de comer, a veces los tiene que cuidar. Sí, sí. Y creo que esta parte es
muy importante cuando empieza a existir esa comprensión, esa comunicación entre los matrimonios y entre las familias, claro, de apoyarse. Entonces yo también quiero hacer ese reconocimiento, creo que todos somos iguales, porque el decir que los hombres son malos, son lo peor, esa es discriminación, también. No sería parte de esa discriminación nunca. Se oye de... A mí, yo quiero decirle, tuve un padre maravilloso, un esposo, es un gran compañero, siempre ha sido solidario conmigo. Y pues, ¿qué te digo de mi hijo? Mi hijo es... ¿Cómo no? El amor, los hijos son el amor. Mi hija es una mujer luchadora, muy feminista, ella va a las marchas, pero también en sus estudios, en su trabajo, nunca me ha fallado. Y mi hijo igual, yo lo observo, fíjate que ahora con los jóvenes, con mis estudiantes, ¿sí? Veo los respetuosos que son con sus compañeras, solidarios, las cuidan, porque son tiempos, desgraciadamente, de inseguridad. Sí. Donde las mujeres, ese es otro tema, claro. Otro tema que tenemos que tratar en materia de seguridad pública. Zacatecas se ha bañado de sangre. Tristemente. Es tristemente de los estados más peligrosos, no nomás de México, del mundo. Cuando nos dicen que un Fresnillo es peligrosísimo. Entonces, la seguridad en la movilidad, que cuando vas en un transporte, tengas la seguridad de que así sea un camión, sea el Uber, sea el taxi, llegues con seguridad a casa. Que simplemente vas en tu coche y vas a trasladarte por carretera, que la carretera sea realmente segura, claro, y que llegues con bien. Creo que esta es una parte que nos deben, nos quedan mucho de ver, y por eso tenemos que ponernos a trabajar en materia de seguridad pública con mayor capacitación. Doy un reconocimiento a las mujeres policías. Las mujeres policías en Zacatecas han hecho un muy buen trabajo. Han desempeñado un papel más que digno más en que situaciones digno. Que en otros lados no han podido resolver, y aquí han dado la tarea. Y han tenido la valentía de denunciar a jefes que los acosen. Eso. Y yo espero que tengan realmente procesos en derecho con acompañamiento. Ahí estamos en la legislatura. Tenemos que ir a estos procesos con esas mujeres que han tenido la valentía de alzar la voz. ¿Contarán las damas con una compañera, con una representante ahí la van a contigo tener en el Congreso? Ahí la van a tener a Nani Romo conjuntamente con mis compañeros de toda la bancada de Movimiento Ciudadano, porque las causas son las que nos mueven. Somos el único partido que tú puedes ser candidata y puedes participar sin ser militante. Esa es la opción que tienes, puedes ser un ciudadano. Simplemente nosotros, es más, abrimos la convocatoria. Ahora te voy a hablar un poco como presidenta del Movimiento Ciudadano. Abrimos la convocatoria a quien quiso ser candidata y candidato. Entraron y han sido postulados. Yo creo que recuerdas el proceso interno, sí, que había hasta 5 o 6 para ser candidatos a presidentes municipales. Sí, lo recuerdo, ¿no? Y bueno, y sin pleitos y sin nada, pues se tomaron las decisiones, están llegando las personas que debieron de haber llegado. Excelente. Pero quiero decirles que todos tendrán oportunidad en su tiempo, y esperamos ser un día, ahora sí que esperamos con la confianza de ustedes, después de esta elección, muchos municipios que sean de Movimiento Ciudadano. Hemos demostrado que sabemos gobernar dentro de la administración pública, y por ejemplo está Nuevo León y Jalisco. Eso te dice, nomás tienen los dos estados con mayor industria y productividad en el país. Y además que estamos desarrollando, imagínate cómo. Como yo lo veo, Samuel García entró con un problema muy delicado que fue falta de agua. Sí, severo, severo. Y lo resolvió. No, él, no es Dios, no podía hacer que lloviera. Y sin embargo, pues empezó lo que está dentro de la administración pública a resolver. Por eso yo digo que antes de que nos hagan un segundo piso, primero hay que pensar en la presa que tenemos de Milpillas, sí, pendientes, y todos los bordos de abrevadero, que trabajaran bordos de abrevadero en las comunidades para juntar pequeños nichos de agua, cosecha de agua para los animales, y esos inventos que te digo de las cosechas de agua, las nuevas tecnologías que hay, hay que aprovecharlas. Claro. La luz solar, el aire, todas estas nuevas energías, tú sabes que con la energía se mueve todo. Pero además es indispensable que cuidemos nuestro planeta. No, y la tecnificación del campo. Mira, te voy a dar un dato. A ver, ¿cómo? Tenemos 11 plantas de tratamiento de agua, no sé si lo sabías, y solo hay una funcionando. ¿Aquí en Zacatecas? En Zacatecas, entre Guadalupe y Zacatecas y Fresnillo. Hay 11 plantas en el estado. Y nada más una sola funciona. Sí. Otro dato que te puedo dar, que por ejemplo pudiéramos tecnificar el campo, del 100% del agua, el 90% se lo lleva el campo.
Y el 10% es para la población urbana en cualquier municipio, en la ciudad. Y el 90% se va al campo, para riego. ¿Pero qué crees? Se pierde porque no tenemos dónde cosechar el agua, no tenemos presas, no tenemos bordos de abrevadero, que se pierden. No tenemos la tecnificación para por goteo sembrar y poder ser, pues, una forma, yo le digo, una reconversión del campo y también una reconversión de toda la plantilla hídrica de Zacatecas. Mi estimada Nari, te veo preparada, te veo lista, y no solamente en un rubro, temas de seguridad, temas de mujeres, temas de beneficio a los municipios, de verdad, un proyecto integral lo que tú estás ofreciendo. Sí. Si mira, alguien... la salud. Nos falta cuéntame la salud. Cuéntame la salud. La salud es importantísima. Oye, los niños con cáncer, las mujeres, los hombres, en este momento, pues con todos estos virus desde la pandemia, hemos quedado débiles. Hay muchos cuadros de situación de vasculares, de la sangre, problemas. Porque después del COVID, muchos dicen que es una secuela del COVID, pero entonces tenemos derrames cerebrales, infartos al miocardio, al corazón. Claro. Bueno, no sé si observas, embolias, yo tuve una embolia en mi rodilla. Entonces, no sé si has visto que hay mucha gente que trae últimamente bastón y todo esto. Ajá. Pues es una parte de este efecto del COVID. Y la otra, en materia de salud, todas las personas que necesitan colostomía, porque si algo tenemos es el diabético, sí, el pie diabético, la diabetes, y entonces viene la situación de atender al diabético. ¿Y qué crees? En el primer cuadro de medicina no existe. No existe la atención de los medicamentos especializados. Y si hay algo caro, es la colostomía y la parte de atender a todas las personas en las enfermedades propiamente del hígado, del riñón, que es de lo que está más lleno Zacatecas, sobre todo porque, bueno, pues este es un problema hasta de educación alimenticia, hay que decirlo. Uh-huh. Y entonces, pues tenemos yo creo, por un lado, la desnutrición de la infancia, de los niños, de las madres, cuando no hay dinero en casa, y la otra parte, los excesos que tenemos, claro, ahora, que sí, de alimentos diferentes y muy saturados de químicos, de alimentos no buenos para el organismo, y que empiezan a intoxicar el cuerpo y empezamos a ver personas más obesas. Claro. Y entonces nos vamos a enfermar de la tiroides, de lo que es la parte del corazón. Diabetes, hipertensión, tiroides, todos los temas cardiovasculares, ese tipo de cosas son complicadísimas. Y hay que reconocer los problemas. Y entonces, mira, a mí me tocó, me luxé una pierna y llego a un hospital, sin decir, un lugar ahí que cuelgan batas, porque no tienen rayos X. Es un hospital, el hospital del Issste, en la mera zona conurbada aquí en Zacatecas. Ajá. Y pues no tienen los rayos X. Entonces, si yo me podría estar muriendo del dolor, y discúlpenos, nomás le ponemos aquí un dolac ahorita para que se... ¿Va a ser lo más llevadero? Para que se lo oye. Pero mañana, aguántese, hasta mañana le vamos a sacar la puerta. Ah, ¿cómo no? Entonces, ¿y qué voy? Me voy a ver en la casa, me pongo a ver qué hacer, imagínate. Entonces, muchas veces trabajas mucho para tener también servicios médicos de atención de salud, y cuando se te ofrecen, no te atienden. Exactamente. Yo ese día entendí a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores, y pues uno a veces de paciente está en el dolor y quiere que lo atienda. Sí, claro que sí. Pero si no tienen medicina, no tienen instrumental, no tienen con qué ayudarte a pasar esa crisis. También ellos, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Entonces también me pongo del lado tanto del servidor que te sirve, el servidor público, como tú, porque el que da la cara, más que el político, es el servidor público. Por eso yo hablo de la ley del servicio civil de carrera, que es tan importante. Ser preparados para el lugar que vas a ocupar y servir a la gente, servirlo de veras con gusto, y que sea toda una profesión, una vocación de servicio. Ay, que tengas el perfil, por favor. Mira, la verdad es que yo tengo la vocación de la política, la vocación, claro, del servicio, sí, público, de la administración. Por eso me da tan fácil platicar y hablar. Yo encantado, y lo que me comentas, insisto, es un proyecto integral que de verdad me da gusto, porque muchas veces venimos, al conversar con otros candidatos, bueno, que dicen, venimos trabajando en un proyecto, todos juntos, a hacer lo mismo, pero ¿tú qué propones? No, mira, yo vengo para apoyar, ok, ¿y tú qué propones?
Y no salen de ese discurso. Mira, la otra, la rendición de cuentas. Necesitamos que la población nos tenga confianza. ¿Quieres que paguen impuestos? ¿Quieren ver dónde están sus impuestos? Definitivamente. Por unas carreteras bonitas. Y es que ahorita que hablábamos de salud, me acordé del sistema, ¿no? Que queremos ser como el sistema del primer mundo. Ajá. De los Países Bajos, ya de Dinamarca, de Finlandia, de Suecia. Pues queremos tener pues tenemos que tener esos tipos de empleos y ese tipo de pagos y esa economía que circule. Pero además hay lugares de esos donde hasta el 40 o 50% de lo que ganas tú se van a impuestos. Pero esos impuestos los ven. Sí, los ven en luz, lo ven en la calle, lo ven en el drenaje, lo ven en sus servicios diarios, en la recolección de basura. Y si tú no lo ves, pues no tienes la confianza de pagar. Claro. Si no te transparentan las cuentas públicas, tú quieres accesar y te dicen información reservada. Oye, ¿cuánto cuesta esta obra? Información reservada. Oye, ¿qué hicieron con los programas sociales? Información reservada. Entonces, no hay transparencia y dejas de confiar en la administración pública, en el político y sobre todo en lo que te prometieron que iban a hacer en campaña. Exactamente, exactamente. Mi estimada Nani, yo te veo con este proyecto completo, me da mucho gusto, y a diferencia de otros candidatos, sí sabes lo que va a hacer, entiendes de lo que se trata la legislatura, claro. Comprendes cuál es la labor y lo que está adoleciendo tu distrito para impulsarlo desde ahí, y eso, si me lo permites, me da mucho gusto, me parece muy bien en ti. Muchas gracias. Si hubiera alguna persona, porque siempre la hay, que diga, ¿sabes qué? Yo tengo una sugerencia para Nani, o me gustaría ir a escuchar el mensaje de Nani, o ¿por qué no? Ponerme en contacto con ella porque siento que puedo contribuir de esta manera, o que tal vez le está haciendo falta abordar determinado tópico o tema, ¿cómo pueden ponerse en contacto con? Mira, se pueden poner en contacto con Nani R. Romo F. @ y luego ya le pueden poner lo que sea, Facebook, ¿En cuáles redes estás? Estoy en todas. ¿En todas, ¿no? Todas. Me tienen en Instagram, en Facebook, en X. En X, ahora, bueno, actualmente X. Lo conocimos Twitter, actualmente es X. Pues ahí es donde me tienen principalmente. Claro que sí. Pues para mí será un gusto oírlos, porque fíjate que nosotros tenemos un programa que se llama Escucha. Nosotros escuchamos al ciudadano y sobre todo queremos saber qué quieren para Guadalupe, qué quieren para nuestro estado de Zacatecas, y van a tener la mejor legisladora comprometida, porque necesidades hay muchas, tendremos que hacer prioridades, pero mi prioridad es atender al ciudadano y pues en este momento sobre todo al ciudadano de Guadalupe, Zacatecas. Mira, Guadalupe, Zacatecas es una ciudad dormitorio y trabajan en Calera, en Fresnillo, en Zacatecas. Entonces tenemos que atender, yo creo que lo primero es la movilidad. ¿Por qué no volver a rescatar ese platabús que le decían? Es la zona conurbada desde Guadalupe hasta Fresnillo. Sería magnífico. Claro. Tener, no sé, pensar en un metro, por ejemplo, y entonces pues que cada municipio haga lo que le corresponde, y nosotros los legisladores impulsar leyes de infraestructura en obra pública y en construcción de ese tema. Yo hice la ley de construcción, y la ley de construcción que en aquellos tiempos impulsamos, yo creo que tiene mucho que ver con la movilidad de construir estos nuevos proyectos que la ciudadanía tiene. Por ejemplo, tener un lugar para las bicicletas, para las motos, y ahí vienen cosas muy modernas. Yo les digo que sueño, hasta creo que va a haber pronto, vamos a ver personas volando o en su patín, ya los estamos viendo, que parece que no, pero esos patines en las zonas urbanas sí funcionan, claro. Y sobre todo, bueno, en Guadalupe, que es plano, funcionaría bastante bien. Yo creo que hay que pensar qué dejas como pueblos mágicos con las baldosas como piedras, pero dónde vas a entrar con la modernización para que entre todo este tipo de nuevos sistemas de movilidad de las personas. Todo el mundo hemos estado, si no es que lo hemos hecho, hemos estado en la tentativa, o conocemos a algún familiar que en una visita a otra ciudad, desafortunadamente, no Guadalupe, rentan una bicicleta y se fueron a pasear por la ciudad y se la pasaron genial ese día. Imagínate que rentáramos en Guadalupe unas bicicletas, o que llegaran la gente, tiene su bicicleta, luego se va y luego regresa. Claro. ¿Por qué no podemos ser como en Japón, que cuando llueve dejan los paraguas y si los necesitan los tomas, deja de llover y lo regresas? Lo regresa. Sí, es cierto. Es todo. Entonces creo que debemos entrar a una nueva dinámica también de moral, de ética, de los guadalupenses, de los zacatecanos. Pongamos la muestra, si podemos. Y bueno, pues yo voy a entrar al tema de la seguridad de nuevo. Dime otra vez. Es que la seguridad es tan importante. La seguridad empieza en casa.
si este vaso ahí está y no es mío, no me lo puedo llevar, porque no es mío. Entonces, oye, me encontré un celular, una pluma, ¿de quién es? Es que ahí lo dejo, sí, no es mía. Exactamente. Entonces, cuando tú en casa das esa muestra de que ahí está un celular, no es tuyo, vamos a decir de quién es este celular. No que no digas nada, llévatelo. Ya estás haciendo en potencia, estás dando un mal ejemplo. Entonces, yo creo que desde ahí, desde ese granito, así, por eso la seguridad empieza en casa, en tu persona. Si quieres tener una sociedad honesta, empieza por ti. Claro, sí. Nani, le invitan al voto, por favor. Los invito a todos a conocer a Nani Romo, a conocer mis propuestas que voy a hacer en la legislatura para ti y solo para ti. Y también decirte que Movimiento Ciudadano queremos pedirte que nos tengas confianza, que votes este 2 de junio por Nani Romo en el Distrito 3 en Guadalupe. Te agradezco mucho, Nani. Gracias, sé que, Mario. Gracias a ti. Gracias. Sé que recorrer Guadalupe no es tarea sencilla. Sé que es enorme. Mucho. Y que nos hayas hecho un espacio en tu agenda, de verdad, cuenta mucho para nosotros, reiterarte. Cámaras y micrófonos de IRS están siempre a tu disposición las veces que lo requieras. Y sé que será la primera de muchas entrevistas. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad, porque además fue una charla muy amplia. Claro, sí. Y decirte que estuve muy, muy a gusto. Es como mi casa. Aquí está. Y generalmente, claro, pues sí. Sé que estos medios pues tienen mucho trabajo, son limitados. Aquí estamos. Gracias por esta plática, espero que me escuchen. Tenemos muchas propuestas. Mario, qué amable, gracias. Bueno, gracias a ti, a tu esposa, a todos los medios y sobre todo a ustedes que nos escuchan del otro lado de esta televisión, de esta televisión llamada el Internet. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Amigas y amigos de IRS, estas son las palabras de Nani Romo, quien es candidata a diputada local por el Distrito 3 de aquí del vecino municipio de Guadalupe. Esto por el partido Movimiento Ciudadano. ¿Pero me vas a decir algo? No, yo nada más decir que el lugar de televisión, pantalla. Ah. ¿Qué van a decir? Ay, les digo que actualmente los jóvenes, pues realmente yo que creo en ellos, quiero decirles a los jóvenes que la diferencia era la parte que quería decirte, del 100% de los votantes, más del 60% son jóvenes. Ajá. Así es que el futuro es de ustedes y créansela, porque esto, el futuro va en serio. Muchas gracias. Bueno, les comentaba, son las palabras de Nani Romo, quien es candidata a diputada local por el tercer distrito de aquí, del vecino municipio de Guadalupe. Esto por el partido Movimiento Ciudadano. A mí no me resta más que agradecerles el placer de su compañía y atención e invitarlos, como todas las veces, a que nos dejes un mensaje. Coméntanos, ¿conoces este proyecto tan completo que está ofreciendo Nani Romo? Una persona que desde hace muchos años, desde muy joven, nos ha venido a demostrar que se puede trabajar, siempre estoy viendo de la mano de la educación, sí, de la mano de mantenerte actualizada, sí, y con una visión siempre joven y acompañada y creyendo en los jóvenes, si me lo permites. Sí. Ya lo conocías, déjanos tu opinión. ¿Crees tú que podrías aportar algo a este proyecto? ¿Te estarías interesado en conocer la agenda de eventos de Nani para escuchar su mensaje? O inclusive comentarle qué tal lo está olvidando algún tópico y venir a querer sumarle a su proyecto, déjanos un mensaje. Asimismo, solicitarte que nos ayudes a socializar las entrevistas que constantemente compartimos y difundimos en los variados perfiles, en nuestros perfiles de las variadas redes sociales, como son Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Y recuerda, si ocurre en tu municipio, está en IRS.